algo, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de Mickeys. Tengo una colección de Mickey Mouse. Y bueno, pues ahí se los voy a estar mostrando. La mayoría son antiguos, aunque tengo uno que otro que no lo son. Y disculpen si están un poco sucios. Lo que pasa es que de hecho los tengo en una repisita y los acabo de quitar para mostrarles. Así que bueno, pues vamos a empezar. Y voy a empezar con este. Vean, esta figurita es una de las más grandecitas que tengo. Dice aquí Disney. Y bueno, es así. Es un Mickey. Al parecer es el Mickey que está como en un desfile. O podría ser como director de banda. Porque está, si se ven, arriba de como de un pedestal. Entonces, vean, está bonito. Está muy, muy bonito ese. Entonces, bueno, es ese. Está como que es el líder de alguna orquesta, una cosa así. Y bueno, tenemos también este. Y este es un poquito más chiquito que ese. Si ven, casi la mayoría son chiquitos. Ese es uno de los más grandes que tengo. Y vean, este es así. Es un... trae como su pijama. Está súper sucio este, disculpen. Vean, trae una pijamita. Y bueno, pues trae su gorrito así para dormir. Trae su veladora. Está bien bonito. Me encanta cómo trae su pijamita. Bueno, es ese. Y tengo este, que este me encanta. Vean, este está haciendo como muecas. Está como sacando la lengua y haciendo como que bulla. Como bless, lero, lero. Este me hace como súper chistoso. Y está un poquito más grande que este, de hecho. Pero sí, este se me hace como bien chistoso. Lo voy a poner aquí en medio porque este como que se cae para atrás. Lo voy a poner aquí. Y tengo este otro y este es así como con tema de fiesta. Vean, trae como un cono de nieve y trae aquí como una... como, bueno, yo la conozco como matraca, esas que les dan vuelta así y hace muchísimo ruido. Entonces, bueno, trae esa. Pero está muy padre, vean. Está como si estuviera en una fiesta. Y este es uno de mis favoritos de todos. Vean, este es de Disney Plus, de la marca de Disney Plus. Y bueno, este, vean, es un Mickey, está hablando por teléfono y está hablando en un teléfono de Mickey, que cuando yo estaba pequeña tenía un teléfono así, entonces me encanta ese. De hecho, llegué a tener uno de Winnie Pooh y llegué a tener uno de Mickey, entonces pues me encanta ese teléfono que trae ahí. Pero sí, está bien bonita esta figura, entonces bueno, pues es esa. Y esta es otra que también es de las que como que más grandes que tengo. Y vean, es un Mickey así como vaquero, como que trae su lazo, vean. Está muy, muy, muy padre. Y este también es de Disney Plus, como podrán ver ahí. Está muy, muy bonito. Y si ven, está un poquito más grande que esos también. Está más como del tamaño de este. Ah, y vean, si notaron, este tiene la cara blanca. Y estos, pues, tienen la cara así como originalmente conocemos a Mickey. También tengo este que es navideño. Y bueno, este trae su campanita. Están tan sucios, ya me está dando vergüenza. Nada más los bajé y se los mostré, ni siquiera los limpié, sorry. Pero vean, esa trae una campanita y está así como vestido de Santa. Y pero vean lo chistoso de este, es que como para verse más gordito se puso una almohada aquí abajo. Para verse como gordito como Santa. Se me hace un detalle muy padre, está como disfrazado de Santa, pero quería verse gordito y se puso eso. Y tengo también este, y este es el Mickey Mouse de golf. El Mickey jugando golf. Y vean sus zapatos. Tiene así como los zapatitos esos, como lo usan así cuando andan entre el zacate jugando golf. Y está así como que está a punto de lanzar eso para pegarle la bola. La bola de golf. Eso está muy padre. Me encanta como la manera en que está como torcido de las piernas. Eso es como mi parte favorita de eso. Y tenemos a este que es el Mickey camarógrafo, vean. O sea, como que... ¿dónde estará la noticia del día? Está muy padre, trae su bolsa así como para la cámara y luego trae la cámara acá, está como que grabando. Y me parece muy padre porque trae una cámara así como similar a una que yo tenía. Entonces, bueno, se me hace muy, muy padre esa. Y está guiñando el ojo para poder ver por el otro. Entonces, me encanta que está... A pesar de que están chiquitos, están como que súper detallados. Y tenemos a este que es el Mickey de Fantasia. Este no me gusta su cara. Tiene la cara como bien chistosa, pero bueno, me encanta la figura. Pero sí la cara la tiene como muy chistosa. Vean, la tiene como alargada hacia enfrente. No sé, está como curioso. Realmente no se parece a Mickey. No sé, lo veo como muy raro, pero bueno. Es el Mickey de Fantasia. Y pues me gusta mucho.
Pues de hecho todos, van a escuchar que digo eso mucho porque realmente sí, me gustan mucho todos. Y tengo ese que es así como que el Mickey clásico. Y bueno, este dice aquí Disney Made in China. Y bueno, pues es así. Y este también tiene su cara blanca. Es como el Mickey clásico. Este me gusta porque es como el Mickey clásico. De hecho, creo que es el único que tengo así. De las figuras antiguas, creo que es el único que tengo así. Tengo otro par que están vestidos igual, pero ya son más nuevos. Entonces, bueno, ese por ahí me gusta tanto. Y este también me encanta. Ese es como Mickey de los 90s. Tiene esos vibes súper noventeros. Trae como un blazer en rosa con el vest en morado. Trae como, supone, un reloj o una pulsera. Los zapatos, así como tipo tenis. Normalmente a Mickey lo vemos así con zapatos amarillos. O bueno, acá trae botas. Y acá trae, pues, café. Pero en este trae tenis. Se me hace un detalle muy padre porque es un así como súper noventero. Y la manera en que está parado y todo. No sé, me encanta ese. Y este es el Mickey turista. Vean, este está bien padre. Y este trae sandalias. Y vean, se le ven sus pies. Eso se me hace muy, muy padre. Trae su visor y trae su cámara. Y trae su bolsita para poner la cámara. Ok, y vamos con el siguiente. Y el siguiente también es de Fantasia. Y este, como ven, es muy diferente su cara también. Este trae su varita mágica. E igual que este trae pues su gorrita así de wizard. Está bien bonito. Este me gusta muchísimo también. Pero si lo ven, también se ve muy diferente a esos. Es lo chistoso de estos dos que... tienen sus caras muy diferentes al Mickey original. Y son originales realmente, pero simplemente son diferentes. Vean, este dice aquí Walt Disney Productions. O sea, realmente son originales, pero por algún motivo los hicieron la cara muy chistosa, muy como diferente, no sé. Y también tengo este. Y este es, me parece que de Hong Kong, Disney. Sí, aquí dice Disney, Walt Disney Productions. Y este es de Hong Kong, dice acá. Y vean este, qué padre. Y me encanta que este trae su cola. Sí, me encanta. So, este está muy, muy, muy bonito. Es como que de los más raros que tengo. Este realmente nunca lo he visto en otra parte. O sea, ni siquiera en internet lo he visto. Entonces, no sé de... ahora sí que si sería de algún, alguna figura que sacaron sola o de algún set. La verdad no tengo idea. Pero si ven ahí dice, realmente esos los vendían solos en aquella época. Entonces seguramente lo vendieron solo, pero les digo, realmente no estoy segura. Pero si dice Walt Disney Productions, Hong Kong. Entonces bueno, pues está padrísimo. Me gusta muchísimo eso, está muy bonito. Ay, pues es que todos. Y tengo este ya es como más nuevo, por decirlo así. Si ven, este dice Disney... que dice Greensboro Inc., no sé qué, International, no sé. Pero vean, este es de Navidad. Y este ya está un poquito más grande. Si ven comparado a los otros, es pues como que el más grande que tengo. Pero está muy padre. Y este, les digo, no es nuevo, obviamente. Yo creo que es como de los 2000. O sea que ya es algo, podría ser bien antiguo. Pero comparado a esos, pues sí, es más nuevo. Porque les digo que aquellos son de como de los 80s o los 90s. Y este ya viene siendo una versión ya más nueva de Mickey Mouse. Lo voy a poner atrás ya que está más grande. Y este es otro que me encanta. Este es de Walt Disney Productions. Y dice también Made in Hong Kong. Y como ven, este me recuerda mucho a este. O sea, como que la manera en que está hecho. Bueno, obviamente la cara es diferente. Pero me refiero como los colores, no sé. Y también es de Hong Kong. Entonces, supongo que a lo mejor por eso es que es así. Pero este me recuerda como que está vestido como de Peter Pan. Vean, tiene su gorrito así y luego tiene esto. O sea, no sé, ese se me figura como que fuera de la... cuando salió la película de Peter Pan podría haber sacado a lo mejor no sé. Pero podría estar yo equivocada también, no sé. La verdad, me gusta, pero no tengo idea. Les digo, a veces los encuentro y me gustan y los compro, pero no siempre obviamente sé de qué versión sean. Bueno, ese es el caso de ese. Estos otros dos que les voy a mostrar, estos ya son más nuevos. No estoy seguro si este será original o no, porque vean, vean, está muy súper mal pintado. Podría ser original y simplemente está mal pintado, o podría ser que no sea original, la verdad no sé, pero un día lo encontré y me pareció bonito.
muy diferente. Inclusive me gustó el hecho de que está como mal pintado. Eso me parece un detalle muy padre. No sé, no tengo idea de dónde venga ni nada. Pero de hecho, sí dice Disney aquí. Entonces, como que sí podría ser original. Simplemente, no sé. No tengo idea. Y si se fijan, dice Disney, pero le falta la Y. O sea, no entiendo. O sí la tiene, pero como bien desvanecida. No sé si alcancen a ver. Pero está como raro, no sé. Pero me gusta mucho. Y vean su colita ahí. Está muy padre. Y bueno, es este. Y parecido a ese tengo este. Y este también dice Disney aquí, pero este lo traen más chiquito. Y ese sí dice la palabra completa Disney. Y ese está mejor pintado, aunque todavía está un poquito desvanecido la pintura de aquí, no sé. Y pues son diferentes, aparte, este tiene las manitas hacia abajo, este las tiene así como que abiertas hacia abajo. O este es en la cintura, vaya, y este es así como así abiertas hacia abajo. ¿Sí? Pero están bonitos, entonces bueno, pues esos son de los últimos dos que he encontrado, de hecho. Y vamos con el último, y es uno de mis favoritos, una vez más. Una vez más, porque es otro de mis favoritos. Y con este terminamos porque es este. Y este, bueno, él viene con Minnie Mouse. Es Mickey y Minnie. Y vean, como que le regaló unas flores. Entonces me parece muy bonito. O le va a regalar unas flores. Creo que todavía no se las da. Pero me encanta que viene Mickey y Minnie. Vean ella con su moño, con sus zapatillas. Y con esto los dejo. Porque ya luego les estaré mostrando mi colección de Minnie. Si es que no la han visto ya. Y traigo pintura en las manos, vean, estaba pintando hace rato y traigo pintura, no es que estén sucios, bueno, sí están sucios, pero de pintura. Pero vean qué bonito, esta figura me encanta como ella trae sus pestañas y él no sé, o sea, obviamente no lleva pestañas, pero no sé, se me hace un detalle muy bonito de las pestañas de ella, como que los hace ver completamente diferentes, a pesar de que los dos son ratones. Pero está bien bonita esa figura. Entonces, bueno, quise terminar este video con esa figura, con los dos. Porque les digo ya, si no es que no les he mostrado ese video, luego les estaré mostrando mi colección de minis. Porque también tengo un montón de minis. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. A mí, la verdad, me encantan todos. No sé cuál sería mi favorito. Me encanta él. O sea, definitivamente él es uno de mis favoritos favoritos. Pero también me gusta mucho este. Con el teléfono de Mickey está como muy, muy padre. Pero también me gusta mucho este. Por, no sé, él se me hace como muy diferente, como les digo. Y creo que está muy, muy, muy bonita esta figura. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero mucho, los mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.